En el segundo lustro de la década del 2000 llegaron hasta Contramaestre las versiones de la Feria Internacional del Libro. Y a partir de ese momento, 2005-2010, pasaron por este pueblo lo más selecto, lo más de vanguardia, lo mejor de la literatura, las ciencias sociales, la intelectualidad cubana en sentido general. Y en uno de esos momentos de una de las ferias del libro, estoy hablando del año aproximadamente 2007-2008, llega hasta aquí, hasta Contramaestre, uno de los intelectuales más importantes de la sociedad cubana. Estoy hablando de César López, poeta, amigo de Fran País, pero sobre todas las cosas, un hombre que estuvo vinculado al movimiento literario Orígenes, la figura de José Lezama Lima, de todas esas luminarias que se reunieron en torno a él, y es precisamente este hombre uno de los que está allí. Una de las ofertas que tenía era la visita obligada a la que fuera casa de Federico Fernández Casa en América, casa del azucarero actualmente, donde se brindaba con guarapo del Central América. Y en uno de esos momentos, después de brindar con guarapo, de recorrer el comedor bellísimo que todavía tenía esa casa, recorrer sus salas y concentrarnos en la sala principal, en uno de esos momentos nos vamos hasta el corredor de la casa y estamos sentados Eduardo Encina, César López, en fin, todos los poetas y los invitados que nos correspondía ese día estar en la atención a los invitados. Estaba Jorge Labañino, estaba Orlando Concepción, en fin, estaba a la vanguardia de Contramaestre reunida allí, y en uno de esos momentos mágicos, César López pide algo que nos marcó a todos. Dice César López: ¿por qué ustedes no cogen y reeditan el origen es aquel nuestro y le dan una nueva fundación desde acá? Ustedes saben que desde esta casa se financiaron varios de los números de la revista Orígenes. Ustedes saben que Federico Fernández Casa era albacea de José Rodríguez Feo, uno de los coordinadores y promotores principales de la revista Orígenes. Incluso dijo algo fabuloso: ustedes tienen incluso aquí a unos pocos kilómetros el lugar donde fue sepultado por vez primera el héroe nacional de Cuba, el precursor del modernismo. Tienen al poeta más importante que ha dado Cuba en toda su historia literaria, José Martí. ¿Por qué no se valen de esas dos analogías, de tener a los dos grandes poetas, Lezama, Martí, y crean un evento que se pueda llamar Orígenes? Sí, ¿por qué no? Orígenes. Pero hay que decir la realidad, la verdad. Entre todos nosotros hubo una persona que hizo de ese sueño, de esa propuesta, algo concreto, se enamoró de eso completamente, lo llevó adelante, lo formuló, lo redactó, le dio sustancia y empezó a proponer la idea de unir historia, literatura, ciencias sociales, intercambios en las comunidades. Todo eso tuvo un nombre que se llama Eduardo Encina Ramírez, que se debe considerar a todas luces como el fundador tutelar, intelectual y en la práctica de Orígenes. Yo creo que eso fue un momento de muchísima iluminación aquí en Contramaestre. Con las nuevas ediciones que empezaron a sucederse a partir de ese segundo lustro de 2010, hay que decir que empezaron mucha gente a creer en eso, empezamos mucha gente a seguir eso, y se convirtió en el proyecto de todas la gente que acompañamos a Eduardo Encina. Se premiaba en las primeras ediciones, tenemos que decirlo así,
se premiaba en poesía, se premiaba en narrativa, se premiaba en ensayo. En fin, las tres o cuatro primeras ediciones fueron fabulosas porque lograron unir a destacados jurados que eran los que premiaban esos momentos. Yo recibía todos, a través de correo electrónico, recibía todas las obras que estaban en concurso, se las entregaba a Edward Encina y Edward Encina se encargaba de hacerlas llegar a los jurados y que estuviera todo esto en tiempo. Hay que decir que hay una figura clave que se une a Edward Encina, que es Tití, que lo impulsa, que lo apoya, que en todos los consejos nacionales de la Asociación Hermanos Saía, ahí estaba la voz de Tití apoyando a Encina. Encina está en todos los momentos en unos diálogos de esos tremendos que él tenía con la dirección provincial del HS y logró convencerla y realmente se convirtió en el evento, uno de los eventos que distinguía a la provincia de Santiago de Cuba. Después, por esas razones a veces absurdas de no contar con suficiente fondo financiero, dejaron de concursarse en los diferentes géneros literarios, ya no se premiaba porque no se tenía dinero para premiar en los géneros convocados y entonces adquiere la condición de jornada literaria Orígenes y más bien entonces dentro del programa que se concebía se le daba mucha fuerza, digamos, a la parte de la poesía, a la parte de la narrativa, a la parte de la historia y incluía en las nuevas ediciones que venían desarrollándose un viaje a Remanganagua, que era el momento ideal, se llegaba hasta ese lugar, se intercambiaba con la comunidad y se llegaba hasta la escuelita del barrio de Remanganagua y se donaba una colección de libros. Generalmente esa colección de libros la traían los mismos escritores que participaban en el evento y se donaban a la escuelita, se producía un diálogo interesante con los maestros de allí y la escuelita se tomaba como sitio para los paneles de los invitados de las ciencias sociales que eran los que dialogaban allí. De ahí nos íbamos hasta el cementerio, se colocaba una ofrenda floral y allí la persona más importante de las ciencias sociales que estaba invitado era el que pronunciaba las palabras centrales. En decirte que esos momentos fueron extraordinarios porque nos marcaron a todos y el evento comenzó a adquirir fuerza. En ese tiempo estuve yo en lo personal haciendo muchas investigaciones de carácter periodístico. Y descubrimos algo que algunas familias de allí nos decían que los que poblaron originalmente el lugar, que estuvieron vinculados al entierro de Martí, que supieron de todas las narraciones vinculadas a ese momento, construyeron una narrativa que perduró durante la República y nos llegó hasta hoy. Y según esas personas decían, el que colocaba el oído en tierra podía escuchar el corazón de Martí. Yo le di a Edward la posibilidad de que estuviera cerca de esas investigaciones. Él se enamoró de eso. Algunas personas se burlaban de mí porque no le daban crédito a esas versiones porque no podían corroborarse con documentos, con pruebas, sencillamente estaban en el camino de la oralidad y Edward, poeta al fin, narrador al fin, artista plástico al fin, hizo de aquello una verdad y le incorporó un elemento sustancioso. Edward, a partir de ahí, dijo que los que colocaban el oído en tierra, los buenos cubanos eran los que colocaban el oído en tierra y podían escuchar el corazón de Martí. Es decir, los malos cubanos no iban a sentir nunca la diástole ni la sístole de Martí. Eso fue chura de Edward. Incluso tuvimos en el Café Cantante una discusión, pero que ya yo había perdido la credibilidad en eso. Y me dice él, que eso nunca lo voy a olvidar, me dice él, después que encontraste eso, ahora vas a dejarlo, vas a abandonarlo, ya eso es mío ya. Ya eso es mío, ya. Realmente hay que decir que Orígenes se convirtió en un suceso amplio, de amplia resonancia en la literatura.
Y Edward decía algo, que el número mágico era el 10. Realmente mantener un evento por 10 años, conseguir que se creyera en él, que se le diera apoyo, que tuviera un financiamiento, que fuera sostenible, era difícil. Y en el camino muchos fuimos envejeciendo. Empezamos los egos nuestros a contrapuntearse, y empezaron a ocurrir determinadas diferencias en la manera de ver las cosas, de programar las cosas. Pero felizmente él tuvo la lucidez de estar por encima de eso, de seguirnos uniendo, de seguirnos convocando. Y logró que se hicieran esos momentos. Decirte que personas que no se pueden ignorar de ese origen fundacional, César López, el poeta que ya no está, es el padre intelectual de esa idea. Edward Encina, el hombre que hace realidad todo eso, lo convierte en evento y lo hace que vuele altísimo. Orlando Concepción Pérez, nuestro único escritor en aquel tiempo, con varios libros publicados, que se enamoró de eso, que creyó en eso. Jorge Labañino Legrá, el entusiasta, seguidor de Edward, hermano de fe, una gente que estuvo ahí todo el tiempo creyendo. Además, uno de nuestros más grandes, lezamianos, una de las figuras que mejor conoce la poética de Lezama Lima aquí en Contramaestre. Estuve yo, en fin, un pequeño grupo de personas que le dimos magia, le dimos vuelo, soltamos la cometa y aquello empezó a coger fuerza. Pero para cerrar, sí quiero decirte que hay algo que queda como legado de origen y es la encinidad. Es una idea que se le escuché decir al poeta Reinaldo García Blanco, luego la retomó José Luis Estrada Betancur y me gustó muchísimo, porque la encinidad es sobre todas las cosas creer en lo imposible, soñar con los molinos, no dejar que la fatalidad geográfica nos anule y ver donde nadie cree que hay poesía. La encinidad es eso, es el camino de las acacias y en medio del zarzal ardiendo, la poesía asomando a lo lejos. Eso es lo que nos deja alguien como Edward Encina, que no está físicamente, pero nos ha dejado este evento que yo pienso que, a pesar de todas las cosas, perdurará por un largo tiempo.